y amigos, gracias por conectarse de nuevo una vez más a nuestras charlas, hablemos sobre realidad nacional. Este día vamos a tener una invitada especial que nos va a hablar desde el punto de vista legal, varios temas de actualidad que tienen que ver con los temas de desarrollo territorial. Muchas gracias por conectarse de los diferentes territorios en donde se encuentran. Agradecemos también a las entidades que nos apoyan la fundación Hansaid del stiftung, la fundación ford y también a todos ustedes que pertenecen a diferentes instituciones y redes que trabajan los temas de desarrollo territorial. este día nos acompaña tania pastor. tania es abogada y notario de la república del salvador. en ejercicio libre de la profesión, ha sido abogada en costa rica, maestra en derecho penal constitucional, analista política en redes y medios televisivos con experiencia en casos de delitos de corrupción, lavado de dinero, extinción de dominio y otros. Ha sido ex fiscal auxiliar, consultora legal con experiencia en casos complejos emblemáticos en El Salvador, con impacto económico importante. Y este día les hemos, le hemos pedido a Tania que nos hable, entre otros, de algunos desafíos e impactos legales de algunos temas de actualidad para el desarrollo territorial en El Salvador. Por ejemplo, la reforma al FODES, la ley Bitcoin, la ley de agua y otros. Tania, bienvenida a este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional y le cedemos el micrófono. Gracias, Enrique, y gracias a todos los participantes que nos acompañan esta mañana, sobre todo la oportunidad eh, de poder compartir mi opinión en el aspecto legal sobre temas de coyuntura para el desarrollo territorial. Es, eh, debo confesar, es primera vez en este tipo de actividades. Y el enfoque que hago es más con una visión general, porque son en realidad bastantes leyes las que pensamos discutir este día. Creo que al final del día será más valioso también el aporte que cada uno pueda hacer en cuanto a las interrogantes para darle quizás la dirección más específica en cuanto a las necesidades de cada uno de los que nos acompañan esta mañana. Eh, como sabemos, eh, vamos o pienso compartirles mi opinión en relación a los desafíos e impactos legales de algunos temas de actualidad para el desarrollo territorial, considerando la ley que fue aprobada el día de ayer, la ley eh, que es la de suspensión de concentraciones, la del BTC o del Bitcoin que hay bastantes interrogantes y me parece que es importantísimo eh, abordar el que se debe de hacer sobre este punto, eh, ley del FODES que en realidad no debería de afectar más que por el mecanismo eh, de, de, de implementación de las obras porque es diferente ahora se regresa en cierta medida, ya vamos a ver, a una especie de concentración eh, y también la ley del agua, entre otras que pudieran surgir. Primero, es importante que analicemos o que estemos de una forma permanente y continua, conscientes que esta es una coyuntura especial, porque eso es lo que va a dirigir todas mis planificaciones, todas mis ejecuciones, todas mis revisiones de resultados. Todo, absolutamente todo. Siempre he sostenido que somos nosotros los que tenemos que adecuarnos y adecuar nuestras leyes a la pandemia, porque la pandemia definitivamente nos ha quedado muy claro que no se adecua a nosotros y no se va a adecuar en el futuro. En consecuencia, tenemos que hacerlo todo en función, considerando siempre la coyuntura mundial de pandemia y cómo a nivel nacional nos está afectando este tema. En consecuencia, tenemos que considerar eh, varios aspectos. Yo pienso que el desafío principal de cada uno de los de los involucrados de los interesados, de cada sujeto, no solamente funcionario público, eh, en realidad va a ser cómo logramos un desarrollo y un crecimiento en esta coyuntura con lo que tenemos y con las condiciones en las que nos encontramos, porque al final siempre se busca este, este desarrollo y este crecimiento, evidentemente es el objetivo principal eh, el, el, a lograr es el crecimiento y el desarrollo, el desarrollo territorial y el crecimiento económico. Entonces, pero tenemos que hacerlo con ejes transversales o tenemos que hacerlo con enfoques importantes que no hay que dejar fuera en ninguna parte de nuestra planificación ni tampoco eh, en, en ninguna parte de nuestro comportamiento diario. Es decir, eh, nuestra función tiene que estar dirigida siempre con enfoque eh, primero. Eh, principalmente con el cuidado de la salud de las personas en atención y en función a la pandemia. También eh, tenemos que hacer un enfoque, ya esto es como en todas las políticas, en todo lo que queramos implementar como funcionarios eh, y como empleados, incluso es un enfoque que esté con, con miras o con un propósito de mejorarse continuamente no quiere decir que eso quiere decir que yo voy a planificar que yo voy a que primero voy a analizar las condiciones de mi entorno o lo que eh, se llama la etapa de diagnóstico que luego voy a planificar luego voy a ejecutar luego voy a revisar los resultados y me voy a quedar ahí la mejora continua que es lo que tenemos que aplicar en absolutamente todo incluso en nuestra vida eh, es, consiste precisamente en estar haciendo una evaluación de los resultados para ver en qué podemos mejorar, no podemos mejorar lo que no medimos. Entonces, ese enfoque tiene que estar presente en todas nuestras actuaciones, en todas nuestras políticas, así también el enfoque de respeto y una coexistencia feliz con el medio ambiente, que sea sano, un medio ambiente sustentable. Eh, también en función que logremos en cada uno de nuestros municipios, en cada porción del territorio en donde tengamos efecto con nuestras políticas y nuestras funciones, eh, lograr, bueno, todos ojalá y así fuera en el futuro, porque ese precisamente parece ser uno de los, eh, de, uno de los objetivos del plan maestro, que es eh, la soberanía alimentaria, pero en este momento no tenemos ni siquiera autonomía. Entonces, eh, también importante hacerlo con un enfoque basado en género. Eh, ya sabemos que para que seamos, todos somos iguales ante la ley, dice el artículo 3 de la Constitución de la República. Nadie es distinto de nadie, en tanto seamos personas y ciudadanos, tenemos exactamente los mismos derechos. Podemos ser diferentes en muchas cosas, pero ante la ley somos todos iguales. Entonces tenemos que tener presente el marco legal, pero eh, con un enfoque basado en género. Es decir, las mujeres tenemos una cierta condición de que a veces requiere un trato desigual para lograr ese, esa condición de igualdad de tratamiento ante la ley. Y en el transcurso de toda la implementación, además, debemos de ser transparentes o debemos ser transparentes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Definitivamente es el desarrollo territorial con crecimiento económico y con lograr todos estos objetivos, pues evidentemente colaboramos a todo el crecimiento de, del país y ya, ya como país, pues podemos soñar en algún día con salir del subdesarrollo, comenzar a ser un país por lo menos con autonomía alimentaria, bueno, con respeto, ser un ejemplo, un modelo en políticas de, de género, en respeto al medio ambiente. Tenemos la ley del agua que esperamos también sea ratificada, el reconocimiento del derecho al agua como un derecho fundamental, ya vamos a hablar de eso también. Pero entonces esto es eh, lo que, si nosotros queremos lograr este crecimiento, tenemos que plantearnos dónde estamos esto es importantísimo si no sabemos en dónde estamos no podemos planificar a dónde queremos ir y cómo lo vamos a lograr una vez logrado tenemos que ver cómo mejoramos entonces qué es lo importante hacer en la etapa del diagnóstico y bueno lo importante es hacer una etapa de diagnóstico una etapa de planificación esto todos lo sabemos solo lo estamos recordando o reafirmando una etapa de ejecución y una etapa de evaluación de resultados aquí tenemos que hacer un análisis del entorno porque la pandemia ha afectado absolut absolutamente todos los ámbitos de la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de la etapa del diagnóstico, que es el análisis del entorno, aquí tenemos que entrar a, a ver en dónde estamos como país, en dónde está el mundo en este momento, porque directamente estamos no solamente conectados siempre, sino que la pandemia es algo que no podemos dejar fuera, todos los resultados que se están teniendo en todo aspecto, y luego eh, también influye bastante. Eh, no solamente la coyuntura mundial y nacional sobre la pandemia, sino que la coyuntura política actual es un actor que influye bastante en este diagnóstico o análisis de la condición actual, puesto que siempre hemos sabido que la gobernabilidad en términos de, de implementación de políticas públicas sin obstáculos eh, ha sido una realidad bastante difícil en el país porque siempre ha estado polarizado y es algo que en esta coyuntura tenemos que enfocarnos, que hay una tremenda ventaja que debe explotarse y es la correlación de fuerzas en la coyuntura política permite la implementación en casi en términos, en, digamos, mayoritarios, no decirlo general, pero eh, que las políticas públicas del GOES o del órgano ejecutivo pueden ser implementadas sin obstáculos, obstaculización, como lo vimos en la ejecución del plan control territorial el año pasado con la asamblea saliente, y, e incluso. Con eh, la sala constitucional que también declaraba inconstitucional algunas de las medidas de tratamiento a la pandemia eh, en el país. Entonces, en la medida en la que la coyuntura política no nos, eh, no nos afecta negativamente, sino que por el contrario nos afecta de una forma positiva, hay que explotarlo. Esta es una oportunidad que quizás se ha tenido en algún momento de la historia de El Salvador y, pues por temas de corrupción eh, y de impunidad no se ha sabido explotar, pues este es el momento en donde en el análisis de nuestra coyuntura, de nuestra condición actual, en el análisis, en el diagnóstico, esta coyuntura política juega un papel sumamente importante. Entonces hay que aprovecharlo. Si no se aprovecha ahora, va a ser muy complicado después intentar ejecutar planes que ya no van a tener los apoyos que se necesitan en términos económicos, en términos políticos, en términos de, bueno, todos. También... Hay que estar consciente de cuál es el marco legal, es decir, las reglas del juego. En, este, en esta condición en la que nos encontramos, es importante reconocer que ya no tenemos obstáculos que habían antes en relación a la implementación de ciertas políticas públicas y podríamos considerar positivo el hecho que ahora se está eh, haciendo una persecución penal de las personas eh, que han estado a cargo de... de de la función pública en alcaldías, en instituciones públicas en, la misma, en los mismos órganos del estado, que han y han obstaculizado de forma permanente y de forma muy importante, en realidad, el crecimiento económico y el desarrollo territorial y la implementación de leyes de beneficio para toda la población. todo eso, en la medida en la que se está combatiendo, entonces ahora podemos eh, tener claro que necesitamos en el marco legal eh, que podamos utilizar y que nos sea de mucho apoyo, cómo explotamos las leyes que se están emitiendo en este momento para cada uno de nuestros territorios y qué se necesita que no está regulado, o qué se necesita que está regulado que cambie, o qué se necesita que está regulado que se elimine. Como por ejemplo, yo en esto siempre voy a ser categórica. Es el inciso final del artículo 240 de la Constitución, establece que los juicios civiles por enriquecimiento ilícito contra funcionarios prescriben después de 10 años. No estamos hablando de delitos penales y de investigaciones penales, sino de juicios civiles por enriquecimiento ilícito. Entonces, Ania, ese tipo de situaciones, sí. Disculpe, tiene apagado su, su audio, video, perdón. Oh, Se le apagó la cámara. Vamos a ver cómo resolvemos. Ok ya está bien ahora sí la ah vemos es que perfecto. estaba en la disculpe estaba en la lista y sí se apagó <laughs> bueno sí. continúo entonces esas eh, tenemos que identificar dentro del marco legal las reglas del juego cuáles son las que podemos explotar hay que identificar las cuáles están que podemos explotar eh, cuáles están que son nuevas eh, que en realidad necesitan alguna modificación y cuáles están que necesitan eliminarse definitivamente, como lo que les acabo de, de mencionar en este momento. También hay que identificar, esto es importantísimo, cada territorio, cada porción del territorio del Salvador tiene un potencial diferente. Tenemos que saber identificar esas oportunidades para que lo amarremos con las leyes que tenemos y poderlas explotar en una colaboración directa con toda la población, y por supuesto, pues, eh, con el gobierno central, con todos los actores en realidad, con todos los actores que deban influir. Sabemos que la ley del FODES ha venido eh, a cambiar el, la dinámica. Se ha dicho siempre de, de, de una forma eh, a nivel de doctrina, digámoslo. Es, es conocido que lo mejor es la descentralización. Es a lo que se tiene que eh, apostar, es a lo que se tiene que mirar. La descentralización para que sea como un mini gobierno, para que el gobierno central tenga que desocuparse de, de, de algunas situaciones que tengan que ver únicamente en los gobiernos locales y, y puedan implementar su propio desarrollo, esa autonomía municipal de la que ya conocemos. Sin embargo, eh, por la historia, esta es una situación muy peculiar de El Salvador, por lo que hemos pasado. Eh, de verdad que la, ante la ausencia de controles, la incapacidad estructural, eh, en algunos momentos también técnica, de instituciones como la Corte de Cuentas de la República y aunado a, digamos, mayor parte del tiempo de la existencia de esta institución, a la falta de voluntad política de hacer bien las cosas, porque esto ha generado mucha impunidad, pues esto es lo que nos ha, eh, nos ha obstaculizado mucho y es lo que ha favorecido el mal uso de nuestros recursos que ha impedido un desarrollo territorial, un crecimiento económico como país, como territorio, y también sabemos que ha influido bastante en el tema de las pandillas y lo que esto implica con la seguridad. Todos queremos tener municipios eh, seguros, todos queremos tener un territorio del Salvador que sea del Estado, que nos pertenezca a los ciudadanos, pero lastimosamente el territorio ha ido siendo cooptado desde hace muchos años, por grupos que ahora la Sala de lo Constitucional reconoce con la categoría de terroristas. Entonces, en ese sentido, cuando el Estado no llega a este territorio nacional, sino que este territorio está controlado por estos sujetos que viven fuera de normas o que viven en anomia absoluta, es decir, hay generaciones completas que ya crecieron en es, y se desarrollaron en estos territorios, en este estado de anomia en este estado de, de, insegu de, de inseguridad y de violencia. Ellos no conocen otro estilo de vida, pero son parte de la sociedad que el Estado tiene que encargarse en algún momento de ellos. Sin embargo, todos estos factores nos han, nos han influido siempre y nos influyen ahora. Entonces, en el análisis y diagnóstico de nuestra condición actual, tenemos que considerar todos estos aspectos para indispensablemente pasar a la etapa de la planificación. Si no planificamos, si no tenemos nosotros claros hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr cada una de las actividades paso a paso, vamos a estar haciendo quizás dos veces las mismas cosas y desperdiciando recursos. Tenemos que hacer una eficaz y eficiente utilización de recursos para lograr los mejores resultados. Con la menor utilización de estos, porque tampoco es que nos sobren. Eh, es decir, la misma condición de la que les he hablado anteriormente ha influido directamente en la capacidad que cada uno de los municipios pueda tener, pero también juega un papel muy importante en la planificación, la visión que tenga, la claridad que tenga cada, cada gobierno local de, de su condición. De las oportunidades de desarrollo que hay en cada uno Hay que aprender a trabajar también con la empresa privada Porque hay empresa privada que se ha llegado a poner en los lugares de turismo eh, Y solamente hay beneficios, digamos, para la parte privada Y, y el, el, la, la localidad Como que no, no despega o no hay un plan claro En donde se pueda explotar esa parte de la privada Porque al final del día coexistimos entonces, esa falta de planificación nos puede generar de verdad consecuencias terribles y nos vamos a quedar atrás como, como, como localidad. Entonces, esa planificación, esos objetivos que tenemos que tenerlos claros con toda la aplicación del marco legal vigente y entendiendo la coyuntura política, nos va a permitir que la ejecución nos produzca en la fase de evaluación de resultados, eh, logros de estos objetivos, obviamente. Pero entonces, ahí no termina, tenemos que ver. En este análisis, cuál es eh, ¿qué se logró? ¿Qué no se logró? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué falló? Para seguir adelante. ¿Cómo nos va a influir un ejemplo? Veamos, todos conocemos el caso de, 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 de bueno, sí, de Opico, pero ese hablámoslo después. El caso eh, del Sonte con lo del Bitcoin. Veamos la ley del Bitcoin. Hay bastante inseguridad en, un, en quizás la mayor parte de la población, pero si nos damos cuenta en los análisis de los resultados, no en el resultado en sí, sino que en los análisis del porqué de los resultados, porque siempre hay que preguntarnos el porqué de las cosas y el porqué, el porqué, el cinco porqués, o por lo menos, es decir, hay que tratar de llegar al, al origen de las causas de lo que estamos viviendo para poder entender mejor las cosas y poder pues, planificar de una forma más ordenada. Entonces, cuando nosotros. Vemos el porqué de los resultados de las encuestas relacionadas a la implementación del Bitcoin en septiembre de este año, con la aprobación de la ley. Por lo menos yo recuerdo en la primera que hizo Cámara SAL, que después repitió, eh, ahora mismo olvido quién, que después hizo Francisco la Universidad Francisco Gavidia. Eh, quizás en esa pueda tener una imprecisión porque no la he terminado de revisar toda. Sin embargo, eh, confluye un factor importante y es que la gente al final del día termina diciendo que desconocen el funcionamiento del Bitcoin. Entonces, la negativa de la a la implementación eh, podría afirmar en mayor medida se debe a al desconocimiento. Todo como ser humano pues, nos, nos, eh, nos negamos ante la posibilidad de algo nuevo, nos asusta, nos pone temerosos, nos estamos acostumbrados, salir de nuestra zona de confort es difícil para muchas personas, pensar afuera de la caja es todavía más difícil para otras. Entonces hay que considerar todos esos factores, pero en la ley del Bitcoin. Eh, va a haber una de las tres ventajas que son las principales que ha anunciado el gobierno y que podemos nosotros buscar la manera de explotar en cada uno de nuestros municipios si conocemos cuáles son las oportunidades que tenemos o, o pa, ya instaladas o para desarrollarlas, pues entonces en esa inclusión financiera tenemos que pensar nosotros cómo vamos a sacarle el mejor beneficio a la implementación de la ley del Bitcoin. Hay municipalidades que ya están implementando el uso incluso antes de la entrada de vigencia de la ley, porque el Bitcoin es solamente una criptomoneda de varias que existen en el mercado, pero todas las demás se ha dicho por expertos que dependen del comportamiento del Bitcoin, que es la principal, con la diferencia que en El Salvador no se va a implementar con el sistema de la blockchain, que ya muchos expertos ustedes habrán escuchado, que es lo que proporciona la tremenda seguridad también que genera este tipo de, de, de tecnología, sino que se va a aplicar con la Lightning Network, que es una app, que ahí es donde tenemos que nosotros eh, ver todo lo que va a, a implicar la implementación de esta ley. En el tema, sobre todo yo hago el enfoque de, de, de riesgos, porque tenemos nosotros que hacer una evaluación de los riesgos, un enfoque basado en riesgos siempre, en absolutamente todo. Y con el tema del Bitcoin, yo hago un enfoque basado en riesgos con el tema del lavado de dinero y la reputación como país que podemos adquirir, porque eh, tampoco es que sea nuevo el mal uso de divisas como por ejemplo el dólar, el euro eh, y todas las que existen en el mundo, que el lavado de dinero no nace con la criptomoneda, no nace con los activos virtuales, no nace con el Bitcoin. Eh, pero tampoco quiere decir... Que esta situación no dificulte un poco más lo que GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es conformado por el G7, el Grupo de los Siete, eh, donde se lanzan allá por el 2000 una serie de 40 recomendaciones, luego nueve, para, eh, para que los países en el mundo que conformamos el GAFI, nosotros somos parte del GAFIC, es decir, del GAFI en el Caribe, eh, Centroamérica, eh, implementemos estas recomendaciones en nuestra legislación porque son los estándares internacionales que son mínimos y obligatorios para que seamos parte, eh, que seamos no incluidos en, en, en listas de países como paraísos fiscales. Entonces tenemos que implementarlas en nuestra legislación. Entonces el GAFIC nos está haciendo info, visitas y hace sus informes de seguimiento, tuvimos el último en el 2014, la ley de lavado de dinero no tiene reformas desde el año 2014, hay un proyecto de ley de lavado de dinero del 2018/2019 que no se le dio estudio tampoco y lo que nos convierte en relación a la ley del Bitcoin y su implementación que no estamos actualizados en todas las medidas de prevención que seamos nosotros no utilizados para lavar dinero o financiar el terrorismo eh, según recomendaciones Gafi, porque las recomendaciones del Gafi para los activos virtuales son relativamente más recientes y nosotros como país todavía no las hemos implementado. Hay señales de, aler de alerta que nos van a generar, de alarma, que nos pueden significar algunas, alerta de que se esté probablemente lavando dinero, otras que no, que tenemos que primero conocer en cada uno de los gobiernos locales, porque de eso depende. Eh, la imagen el, los resultados que podamos tener en la implementación es decir es muy fácil en realidad con los dólares en efectivo lavar dinero pero es todavía más fácil con los activos virtuales la app que vamos o que el país que vamos a utilizar en el país la app de chivo por ejemplo es una app en donde usted va a registrarse va a tener el Dui ahí registrado esta es una de las ventajas en donde la semi el, el pseudo anonimato de la del, del, del Bitcoin con otras, eh, con la blockchain, por ejemplo, eh, se pierde o se anula, mejor dicho, porque allá hay un anonimato absoluto. No se sabe quién es el usuario, pero queda el historial registrado absoluto de todas las transacciones. Aquí quedan las dos cosas, queda el, el, el usuario identificado y también cada una de las transacciones. Sin embargo tiene que implementarse una, estructura, una infraestructura tecnológica que permita a la banca que permita incluso a las personas que entienda la gente dentro del territorio que vamos a estar nosotros eh, eh, a, a, asegurándonos que funcione esta medida para que podamos utilizarla de forma positiva y que crezca y logremos desarrollarnos pues definitivamente tenemos que aprender a identificar cuáles son los riesgos asociados a la implementación del Bitcoin con relación al tema del lavado de dinero, porque casi nadie conoce la obligación que cualquier persona que presta servicios o que vende, bien, vende bienes tiene sobre, eh, en, eh, sobre la procedencia lícita del dinero. La forma general de llamarlo es como una debida diligencia. Eso quiere decir que yo voy a ser lo suficientemente diligente. Como para asegurarme que el dinero con el que me están pagando un servicio o un bien tiene procedencia lícita, porque esto me va a, a, a cuidar a mí de futuros inconvenientes, incluso como gobierno, que yo reciba pagos de un. Eh, digamos, yo tengo proveedores y les voy a pagar, obviamente el proveedor sabe que los fondos son del gobierno, pero eh, si es a la inversa. ¿Cómo se asegura, por ejemplo, el gobierno local que el dinero que está recibiendo por algún, eh, digamos, bien de una propiedad, de que es del, se autoriza, se hacen todas las gestiones y les van a pagar eh, 20 mil dólares por un terreno? Entonces, ¿cómo se aseguran que la persona que les está haciendo esa transferencia en Bitcoin, por ejemplo, tiene procedencia lícita? Es bastante complicado, generalmente, o por lo menos en mi experiencia personal, yo he aprendido que cuando como notario autorizo incluso ventas de carros, yo en mis eh, contratos de prestación de servicios, al final pongo una cláusula especie de declaración jurada en donde la persona, eh, sin involucrarme mucho en su negocio, pero yo algo tengo que conocer, yo establezco que me declara que los fondos con los que costea mis servicios profesionales tienen procedencia lícita de su trabajo, cómo, etcétera. Lo que tenemos que hacer es aprender a cubrirnos y enseñarle a la gente que hay que asegurarse que no van a recibir cualquier dinero como no lo harían con los dólares, porque hay alertas que también tenemos que saber que nuestros perfiles están muy identificados en la banca. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una transacción que se sale de nuestro perfil, definitivamente eso es una alerta de posible lavado de dinero y podríamos de una forma imprudente. O negligente generar un reporte de operación sospechosa por parte del oficial de cumplimiento de un banco hacia la Fiscalía General de la República, y eso es lo que sucede en la mayor parte, o es lo que ha sucedido hasta ahora: es que la Fiscalía primero congela los fondos, eh, anota preventivamente embarga los bienes y después se ponen a investigar. Entonces, ya la persona que queda trabada con estos bienes, con estos activos, eh, con estos dineros, le toma después muchísimos meses, a veces hasta años. Eh, lograr la liberación porque usted en lavado de dinero tiene que probar que sus dineros que le han congelado tienen procedencia lícita entonces por ejemplo en la libertad volviendo al al sonte al sonte, eh, al sonte eh, cuando nosotros vemos que van a venir muchos inversionistas del extranjero y que van a moverse a través del Bitcoin, esta situación se complica porque van a, sobre todo, van a querer venir a comprar propiedades, evidentemente. Entonces, cómo la persona propietaria de estos bienes se va a asegurar que el, la, el origen o que el capital semilla de esta persona con la que ha generado estos fondos tiene una procedencia lícita y no es producto del narcotráfico. El narcotráfico es uno de los delitos originales con los que se lavó, conoció el tema del lavado de dinero. Entonces, ¿cómo me aseguro yo como propietaria o como desarrolladora que yo estoy trabajando con gente que eh, no tiene fondos que provienen de actividades ilícitas? El problema es que si nosotros comenzamos a hacer transacciones sin esta debida diligencia, sin esta debida documentación, por eso es que digo que, hay que tiene que haber una infraestructura tecnológica montada para la implementación y aquí tenemos que ver. Eh, no solamente lo que va a hacer el GOE, sino que lo que tenemos que hacer cada uno de los gobiernos locales, porque esa infraestructura tecnológica va a permitir en cierta medida detectar alertas a tiempo para poder ayudarle a la población, que se va a dedicar al, a la parte de la inversión del Bitcoin, porque recordemos que una cosa es usarla como inversión, ahí es donde está la volatilidad y que tenemos que considerarla, y otra cosa es utilizarla como una moneda de intercambio, que es lo que va a pasar en El Salvador. Pero como se pueden adquirir bienes y se puede recibir Bitcoin, pues entonces hay que tener presente todo esto que les estoy hablando. Y no queremos, por supuesto, que El Salvador, por no tener documentado cómo todos estos nuevos inversionistas traen sus dineros de Bitcoin, que no tengan el respaldo del origen lícito de los fondos, porque entonces lo que nos va a generar esto podría ser, eh, estamos esperando, porque todavía no tenemos la normativa ni el reglamento ni modificaciones a la ley de lavado de dinero que debería de haber, eh, lo, que lo que podría suceder y que es lo que tenemos que ver como riesgo y, y tratar de evitarlo dentro de nuestra planificación es el hecho que nos puedan eh, sancionar como GAFI, eh, nos puedan venir a hacer un seguimiento, un informe de seguimiento de nuestra adecuación como país a los estándares internacionales sobre el lavado de dinero, en específico sobre activos virtuales, y eh, al final también nos pueden. Eh, Saca, incluir en una lista negra, obviamente, de, de paraísos fiscales, pero también nos pueden expulsar del Grupo Egmont. El Grupo Egmont es un grupo a nivel mundial conformado por todas las fiscalías generales de la República, bueno, casi todas, eh, y nosotros compartimos información en tiempo real con todas estas fiscalías. Si nos expulsan del, del Grupo Egmont, como ya nos expulsaron una vez, eh, lo que va a suceder es que al final. Va a, te, va a tocar ir como a pie en las investigaciones de lavado de dinero y nos van a tomar meses, lo que podría tomarnos unos minutos en investigación de lavado de dinero, y pues eso nos haría imposible prácticamente salir de una posible lista negra eh, de paraísos fiscales. Entonces, tenemos que evitar caer en esa situación. Por lo tanto, es importante toda la capacitación que se va a dar por parte de cada una de las localidades y toda la asesoría técnica que el BCI también va a aportar porque tenemos que lograr un, un, unos efectos positivos a la implementación y sí se puede hacer si se hace con el conocimiento, con el análisis y con la planificación adecuada es el, el, los más astutos van a lograr este desarrollo en cada uno de sus municipios si tienen ubicadas las oportunidades pero también los riesgos entonces qué pasa cuando yo les decía del FODES que es una necesidad y es que con el FODES eh, bueno, ya ahora todos los proyectos sabemos que tienen que pasar por otra instancia anterior, pero esto no modifica el funcionamiento de, o la planificación que pueda tener un gobierno local. De hecho, lo que yo quería finalizar o quiero finalizar con este tema del FODES es que no obstante, eh, lo que se busca en realidad es, es apostarle a la descentralización, pues por la coyuntura que les, anticipé, que les anticipé, es bastante difícil porque lo que se ha demostrado es que las leyes actuales, tienen que ser, tiene que haber una reforma constitucional y una adecuación legal a la constitución para que puedan ser realmente efectivas en todo el territorio, hacia todas las personas. Entonces, el, el, cuando nosotros retrocedemos hasta, hacia esta especie de centralización con lo del FODES, no es que sea malo. Yo solo sí si estoy convencida que es necesario por un espacio mientras el país se adecua en términos de luchar contra la corrupción, erradicar la impunidad y comenzar a sancionar a las personas, eh, funcionarios, empleados públicos que han cometido actos de corrupción, porque la Constitución establece que hay dos finalidades de la pena. Cuando nosotros iniciamos un proceso penal, evidentemente la Fiscalía lo que busca es la pena. La pena tiene dos finalidades, resocializadora, que es para la persona, que es decir, que luego de cumplida la pena esté lista para reincorporarse a la sociedad, pero además, también hay una función que es eh, lo que conocemos eh, como démole, aprendamos en el, en el pellejo ajeno, para decirlo como se entiende más fácil, esto quiere decir que es la prevención general que como pasó con el expresidente Saca, eh, si nosotros nos retrotraemos al 2016, allá por septiembre, cuando se destapó el caso del, del expresidente Saca con los gastos reservados, Inmediatamente la gestión que se encontraba en la presidencia en ese momento del expresidente Sánchez Serén eh, suspendió el uso de los gastos reservados, o no lo suspendió, todavía existían, pero eh, se hicieron, la, esa tendencia que había de crecimiento gradual en la, util, en la ejecución de discrecional abusiva de los gastos de, de, reservados de nuestros impuestos, tuvo una reducción drástica que no había traído en el comportamiento, esto lo podemos ver, hay un informe en internet, ustedes escriben informe de ejecución de gastos reservados eh, 2000-2018, me parece que es. Ustedes pueden ver la gráfica que traía en evolución e incremento la el, el ejecución en este rubro y que justo en ese momento empieza a disminuir. Eso se llama prevención general. El ejemplo de aquel le sirvió al actual y gracias a Dios ahora está eliminada. Entonces, eso del FODES por el momento es necesario, pero más adelante me imagino que lo ide la idea sería quizás re regresar a la descentralización. Podría ser. Sin embargo, hay que aprender a trabajar con lo que se tiene y explotarlo de la mejor manera. Eh, con la, mm, me parece que nos, eh, la ley del Bitcoin, del FODES, el, bueno, la ley del agua, yo creo que eh, es importante. Um, no solamente el reconocimiento, eh, el, bueno, la, la aprobación de la ley del agua, sino que también el reconocimiento del derecho al agua como un derecho fundamental. El derecho fundamental nos asegura que el agua no va a ser privatizada. Ya se dijo que va a ser eh, ratificada la reforma constitucional para este reconocimiento a la par que la ley... Eh, del agua. Pudo haber sido mejor si se ratificaba antes, en mi opinión, sin embargo, se va a hacer a la par, es la opinión de nuestros legisladores, y eso es lo que va a suceder. Lo que quiero decirles es que en, en términos del agua, es importante que todos los funcionarios y empleados públicos tengamos presente siempre que los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, cuando están reconocidos también en tratados internacionales, ya se llaman derechos humanos, son los mismos, solo que se llaman derechos humanos porque están en el ámbito internacional y ya sabemos todas las características universales, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el derecho con un derecho fundamental reconocido en la Constitución? Como Estado, cuando buscamos el desarrollo territorial, tenemos que tener presentes que la tutela de estos derechos fundamentales, como ahora lo va a ser del agua, debe de ser o debe ser, mejor dicho, progresiva. Esto significa que está prohibida o está declarada inconstitucional y la regresión o la regresabilidad, como se diga, eh, en, el, en el tema de tutela de los derechos fundamentales, de la garantía de la ejecución y del goce de estos derechos. Si en el derecho al agua en el año 2000, por ejemplo, el, el acceso al agua potable y de saneamiento, solamente un ejemplo, 5% de la población tenía acceso, eso quiere decir que en el 2005 tenía que haber habido más población, con acceso a agua potable y de saneamiento en el 2010 más, más, pero nunca menos. La garantía para los derechos, el goce de estos derechos fundamentales tiene que ser siempre hacia adelante, progresiva. Está prohibido ir hacia atrás y eso tenemos que tenerlo presente porque nosotros podemos mejorar la garantía hacia nuestros ciudadanos del goce de este derecho, pero no podamos retrocedérselo, o por lo menos no deberíamos, porque eso es lo que está prohibido en términos eh, de, de derechos a nivel internacional. Nos, con, nos constituiríamos en violadores de derechos humanos si hacemos algo como eso. Entonces, lo que se busca es que al final eh, todos logremos tener este acceso al agua, igual que pues, también buscamos erradicar el, 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 el eh, que no hay, eh, todos queremos que no haya analfabetismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay bastantes situaciones que influyen, como la seguridad, eh, como la falta de empleo, el desplazamiento forzado interno, eh, la migración forzada hacia otros países, especialmente en Estados Unidos, y son eh, partes de los elementos que, que, que están ahí y que se está luchando contra ellos, pero que no se han erradicado. Entonces, tenemos que tomarlos en cuenta para nuestras planificaciones. Porque el, yo creo que estamos conscientes también del nivel de pobreza multidimensional que hay en El Salvador. Y, y si lo reducimos a pro, pobreza monetaria, el, el nivel de empleo, aunque ahora esté mejorando en relación a lo que teníamos en la pandemia, no es suficiente. El, el incremento al, al salario mínimo era algo que, se, que, que urgía hace mucho tiempo, pero que no alcanza ni siquiera ahora. Es, no es suficiente. Entonces... Es difícil, es muy difícil, pero si nosotros hacemos una verdadera planificación consciente, muy responsable, muy seria y sobre todo con claros objetivos, le damos el seguimiento debido y perfeccionamos con mejora continua, es en realidad mucho lo que se puede lograr a nivel local. Y aquí es donde eh, voy, eh, termino con el tema eh, más nuevo, que es el de las prohibiciones. Mucho se vio y yo fui de las principales denunciantes en redes. Eh, con esta situación que hizo falta o ha hecho falta no solamente colaboración de todos nosotros como ciudadanos, porque hay que ser consciente también, cada uno tiene su responsabilidad, pero los gobiernos locales, muchos fallaron en el sentido de eh, evitar aglomeraciones de buscar la manera de instruir a todos nuestros ciudadanos que las mascarillas se usan permanente, que la distancia se guarda permanente, que el hecho de que uno esté vacunado no nos vuelve invencibles a la enfermedad, eh, que los lugares cerrados, no, no, es decir todas las medidas de bioseguridad hubo eh, algunos alcaldes que estuvieron fomentando todo lo contrario, hay lugares, por ejemplo los estadios en donde, en mi opinión deberían de, de restringirte restringirse el, el, el llegar mucha gente, como lo vimos en la final de fútbol o como lo vimos en Argentina hace tres días, es decir, toda esa gente, es imposible que no vaya a haber un alza en ese país. Entonces, lo que vimos de la aprobación de esta ley, en realidad era muy necesario desde hace rato ya, porque ya vimos que en El Salvador solitos no entendemos, sino que necesitamos un empujoncito de algo por la fuerza siempre, ni modo. Es una cultura que deberíamos como desarrollo intentar mejorar. Entonces se prohíben las aglomeraciones. Hay una, por lo menos en mi opinión, debería haber una discusión a nivel constitucional si debió hacerse como un régimen de excepción, según el artículo 29 de la Constitución, porque ahí se establece que para la limitación de ciertos derechos, como el de reunión, tiene que hacerse a través de la figura del régimen de excepción. Pero eso eh, yo sí soy de la opinión que aunque la constitución lo diga, tenemos una constitución anacrónica, eso quiere decir que ya no nos resuelve todo, es demasiado antigua, es de una época de guerra, necesitamos una nueva o necesitamos hacerle reformas importantes a la actual para que sean verdaderamente algo que pueda ser más útil en la coyuntura y en todos los desafíos que, que presentamos hoy. Entonces, el, la jurisprudencia, que es lo que son las sentencias repetidas. Que emite el alto tribunal en materia constitucional, jurisprudencia constitucional, como es la sala de lo constitucional, es relativa. y No debería de ser así, pero lo es. La sala de lo constitucional emite sentencias que son de obligatorio cumplimiento para todos los nacionales, pero resulta que si hay una nueva conformación de sala y hay una nueva coyuntura, la jurisprudencia puede cambiar. Entonces, como puede cambiar, nada más tienen que fundamentar el porqué. Y ya tenemos nueva jurisprudencia. Entonces, eh, aunque la Constitución en el artículo 29 establezca, por ejemplo, que no se pueden suspender actividades religiosas o limitar derechos en relación a la religión, en relación a, al, a, la, a los deportes, me parece que dice también, y hay otros dos que no recuerdo ahora mismo, lo podemos revisar en el inciso primero del artículo 29 de la Constitución. Eh, que aunque diga eso, si nosotros hacemos un análisis de la coyuntura actual, una pandemia que no se pudo prever en el pasado, que nunca ha existido y que la constitución ni ninguna ley nos resuelve, de definitivamente me parece que la nueva conformación de sala puede cambiar la jurisprudencia de la sala anterior en el sentido de las leyes, en el sentido de las restricciones, de las limitaciones de derechos y sí podría validar como constitucional la ley emitida ayer que al final del día me parece que es importantísimo que lo consideremos en cada uno de los gobiernos locales porque queremos el desarrollo, pero no queremos el desarrollo a costa de la vida de nuestros ciudadanos. Yo soy responsable como gobierno local de cada una de las vidas dentro de mi territorio porque somos un todo al final. Entonces, como un todo, la vanidad tiene que pasar a un tercero, cuarto y quinto lugar. Ese, esa ansia de, de reelección, es decir, esa influencia político-partidista dentro de mis decisiones y actuaciones deben ser relegadas a un segundo plano porque la vida y la salud de mis habitantes está primero. Las mejores acciones que hablan por uno son este tipo de acciones porque son las que la población siente. Ya habrá espacio después para darse a conocer, para hacer propaganda, para hacer cosas que... Que me hagan quedar bien con la gente, pero por ahora me parece que la implementación de esta ley es importantísima. Lastimosamente, en los términos de bares y otras reuniones, solo queda restringido al nivel de uso de mascarilla obligatoria, pero bueno, ya eso es bastante. Ahí eh, yo, con, y con esto cierro, ahora sí. Eh, me gustaría que todos los funcionarios a nivel nacional, cuando van a hacer exposiciones, eh, no solamente en televisión, sino que eh, allí mismo en donde están en la localidad, tienen que predicar con el ejemplo. Si van a estar en un sitio cerrado, darle el ejemplo a la población que se hace con el uso de mascarillas y guardando la distancia. Es decir, las medidas de bioseguridad son algo que tienen que estar a la par permanentemente dentro, fuera y a los lados de todo lo que hacemos, actuamos y decimos. Eh, si tienen eh, alguna interrogante sobre estas eh, unas, dos, tres, cuatro leyes o alguna en específico, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Tania, por haberse apegado al tiempo y les pedimos a todas y todos ustedes que están conectados que vayan encendiendo sus cámaras porque vamos a tomar la foto de grupo. Siempre hacemos una foto de grupo con nuestros invitados antes de pasar a la parte de preguntas. Así de que, por favor, si pueden, vayan encendiendo sus cámaras porque vamos a hacer una fotografía de grupo con los participantes en la jornada de Hablemos sobre Realidad Nacional de este día. Aprovechamos para agradecer a todos nuestros espacios y redes que impulsan los temas de desarrollo territorial en el país, a la Hansaid del Stiftung y a la Fundación Ford también, que nos apoyan para este poder invitar a diferentes eh, entidades, diferentes actores en las jornadas que tenemos todos los miércoles. Bueno, vamos a tomar una foto con los que han encendido su cámara. Eh, vamos a contar a la, a la de tres para que sonrían, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a tomar dos, dos fotos. Tal vez alguien más puede encender su cámara. Yo les aviso, vamos a la de una, a la de dos y a la de tres. Perfecto. Muy bien, entonces en estos momentos vamos a pasar a la parte de preguntas eh, y respuestas. Y eh, para esto nos va a apoyar nuestra colega eh, Vilma Chanta. Vilma. Eh, muchas gracias Enrique y muchas gracias Tania por su presentación. Eh, hay varias preguntas y creo que haríamos en dos rondas. Hay varias que son como bastante, genera bastante generales. Y esta parte del Bitcoin también generó como varias dudas. Creo que eso también es una muestra de lo que pues nos comentaba, ¿no? de que todavía genera incertidumbre ¿no? de cómo va a funcionar. Y bueno, eh, la primera, quizás empezaría con estas es que son sobre Bitcoin. Y la primera es, eh, ¿qué respaldo puede tener la población en el uso de Bitcoin si no dependeríamos de la tecnología del blockchain? Y la segunda sobre este tema es: eh, bueno, de manera general, hace un comentario antes de hacer su pregunta. Se dice que el Bitcoin es uno de sus atractivos, es el anonimato, con todos los controles que se tendrían que implementar. Para evitar el lavado de dinero, cree que se perdería una de las principales ventajas, es decir, que si se implementan controles. Eh, no considera que se perdería este atractivo del Bitcoin y además de la inmediatez de operaciones y de futuras incorporaciones de más personas a este nuevo sistema. O Entonces, sea, creo que de manera general lo que trata de decir es que si se aplican controles, eh, se perdería la ventaja o el atractivo del Bitcoin. Sí. Y creo que la última de inversiones, para, para un poco unirlas, creo yo, es. Eh, si usted considera que estas empresas e inversoras internacionales de bolsa de valores eh, son confiables o que, si tiene alguna opinión sobre esto. Bueno, primero, el, la responsabilidad del gobierno de El Salvador y de cada gobierno local es eh, velar por la seguridad del país y de sus ciudadanos. Eh, cuando nosotros hablamos de la blockchain y del anonimato que existe ahí, estamos hablando de inversores. En El Salvador se va a utilizar la moneda como moneda de cambio. Entonces, no es la misma situación. ¿Que se pierde el encanto? Pues definitivamente, si el encanto que tiene para algún inversor es el anonimato, no va, eh, no va a invertir en, esta, en este mecanismo de la Lightning Network a través de la aplicación que viene, viene con Strike y que va a ser chivo aquí, sino que se va a quedar a nivel de blockchain con otras... Eh, con otras aplicaciones, bueno, ahí está Binance o Binance, no sé cómo se pronuncia, y, y otras muchas más, a través de las cuales van a conservar su anonimato. Lo que tiene que asegurarse el Estado es que cuando este señor venga a El Salvador, pues si quiere invertir en El Salvador, debería, esto es lo que todavía no sabemos, cuáles van a ser los mecanismos de control, debería sujetarse pues a las normas salvadoreñas. Y dentro de esas normas salvadoreñas, el Estado de El Salvador tiene la obligación de garantizar que ese anonimato no va a facilitar el lavado de dinero. En consecuencia, por eso es que la aplicación le va a pedir a usted el DUI y va a quedar debidamente identificado porque la idea, el propósito es una moneda de cambio. No es que usted se convierta en inversor ni nada por el estilo, pero cómo van a poder invertir aquí los que traen ese, esa situación de anonimato van a tener que sujetarse a estas reglas porque es conocido a nivel mundial que según GAFI no podemos nosotros como país solamente recibirle los millones de dólares o los miles de dólares que van a traer, sino que tenemos la obligación internacional en materia de prevención del lavado de riesgos, haciendo un, de lavado de dinero, haciendo un enfoque basado en riesgos que no vamos a ser utilizados como país. Por, eh, por, por personas que cometen crímenes o que tienen dinero producto de actividades ilícitas y entonces nos vamos a convertir en un paraíso fiscal y va a pasar todo lo que ya les dijimos. Sí se pierde, pero esas son las reglas del juego y es lo que estamos todavía esperando como, como ciudadanos, que se emitan esas reglas del juego, el reglamento de la ley, la normativa, esa norma NRP08 del Banco Central de Reserva debería ser aplicada a todas las actividades y profesiones no designadas eh, de... de para su, ser sujetos obligados, es decir, debería ser aplicado a nivel nacional prácticamente para evitar el, el uso del, del país y de las personas y los profesionales y de los comerciantes como medios para lavar dinero. Entonces, eh, yo creo que allí podemos resumir todas las interrogantes antes, anteriores. Muchas gracias, Tania, por sus comentarios respecto a esto. Y la última ronda, en esta tenemos eh, dos preguntas. Y la primera, bueno, eh, traté de dejar un poco las más eh, generales y que fueran sobre leyes para el final. Y estas son bastante abiertas, de hecho. Eh, y bueno, esta es para saber su opinión eh, sobre las modificaciones que se han solicitado a las reformas, de, a, la, eh, reformas a la ley de acceso a la información pública. Eh, y qué opinión tienen en aquí le sugieren si considera que esto sería un retroceso en lo que se ha logrado en la transparencia en cuanto a transparencia hasta ahora y la última eh, creo que yo la voy a aplicar un poco a, lo, a las leyes que nos ha hablado eh, porque aquí nos dice que si todo lo que se ha logrado hasta el momento aún no responde a lo que el pueblo necesita eh, ¿Cuál sería su propuesta para mejorarlo? Creo que aquí es como en cuanto a estas leyes, creo que ya nos había hecho comentarios en cada una, pero tal vez podría hacernos, eh, pues se podría hacer para esa persona que hace esta pregunta una recapitulación eh, de lo que considera cómo se pueden mejorar. Bueno, como les hablé antes de la descentralización como una finalidad de los gobiernos locales, eh, ahora va a ser... Regresamos prácticamente a una centralización, sí me parece un retroceso, pero en este caso me parecía necesario. Aquí pasa algo similar, pero con lo que yo no estoy de acuerdo. En términos de acceso a la información pública, yo creo que estamos haciendo lo que hablábamos al principio en, en cuanto a la progresividad de la garantía de los derechos, porque eh, si bien es cierto que se genera ingobernabilidad con toda la información que la oposición al gobierno pueda intentar lograr incluso con ayuda de medios de comunicación internacionales, creo que el acceso a la información pública es un derecho que no debería de tocarse mmm, solamente en escenarios en que fuera hacia adelante. Por ejemplo, esto, esta, este intento de reforma sobre información oficiosa es eh, algo... Que, que en mi opinión no debería de, de darse. Yo, yo creo que la información oficiosa, por regla general, como principio informador de la ley de acceso a la información pública, debería de continuar siendo oficiosa y no poderse hacer las reservas, y menos cuando no tienen los fundamentos, si fuera el caso, eh, suficientes. Esto viene a amarrarse con la reserva que quieren hacer o que se pretende hacer para las declaraciones de probidad de entrada y de salida de los funcionarios. La, esta es una jurisprudencia de la sala an anterior. Eh, desde la del 2009 al 2018, en donde establecían que, que no era posible dar ni siquiera versiones públicas de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. Que yo nunca estuve de acuerdo con eso antes, pues tampoco lo estoy ahora. Me parece que siempre debe ser posible darle una versión pública a la gente. Nosot a nosotros no nos interesa saber a dónde está ubicado el inmueble, ni cuánto, es decir, eh, cuánto mide, sino que nos interesan los números en frío para poderlos analizar si lo que el funcionario declaró de entrada es razonable con lo que está declarando de salida y no está lavando dinero no está enriqueciéndose ilícitamente porque esto está conectado con la sección de propiedad de la corte suprema de justicia que investiga el enriquecimiento ilícito del artículo 239 treinta y y 240, inciso final, que les decía que prescribe a los 10 años. Entonces, lo que pasa es que esta sección de probidad con tanto trabajo, los funcionarios que no declaran y los que declaran nunca llegan a los juicios por enriquecimiento ilícito y hay impunidad y se enriquecen y nuestro dinero lo lavan. Entonces, ¿qué es lo que si nos están impidiendo ahora tener una versión pública de estas declaraciones, nos están impidiendo, en mi opinión, el control ciudadano? También hay una reforma en donde se establece que si se hace un uso inadecuado me parece que se si allá por el 70 y algo de la de la, solic, de la del acceso a la información pública de las solicitudes pues se podría sancionar a las personas a mí me parece que sería muy injusto sancionar a las personas por hacer un uso inadecuado porque a veces las personas no saben hacer el uso adecuado de las leyes como por ejemplo, el recurso de amparo, una persona no lo sabe hacer y tiene que tener mucho dinero porque pagarle a un abogado constitucionalista para que le elabore un amparo es caro. Entonces, eh, sancionar a las personas por un uso inadecuado sin valorar eh, condiciones ni posibilidades, me parece un poco atentatorio para una tutela legal efectiva por parte del estadio, a, Estado hacia nuestros derechos. Entonces, sino, a mí sí me parece que es en cierta medida una regresión en la tutela al derecho a la acción a la de, de, de información pública de la LAIP, que esas la reformas que se van o se pretenden implementar. También lo de la reforma, que cuál sería el escenario ideal. Definitivamente el escenario ideal es donde tengamos una constitución apegada a nuestra coyuntura actual que pueda ser revisable cada cierto periodo de tiempo de 20, 25 o 30 años, pues no podemos no deberíamos pretender nosotros Gobernar para todas las generaciones futuras, que además tenga todas sus leyes adecuadas a la Constitución. Actualmente hay leyes preconstitucionales, por ejemplo, la ley del enriquecimiento ilícito de las que le he hablado de 1959, la ley de procedimientos constitucionales, que por eso es que la sala invade funciones del legislativo. Y legisla procedimientos que no existen ni en la Constitución ni en esa ley de procedimientos constitucionales, que es de 1960, son preconstitucionales y así hay varias leyes. Entonces, al hacer eh, una reforma integral de nuestra Constitución o tener una no posibilidad de una nueva Constitución, y este es el escenario ideal, tendríamos que adecuar todas nuestras leyes a esta nueva Constitución para ya no tener leyes preconstitucionales y tener leyes que puedan hacer un juego armonioso entre cada una y poder entonces servir como un mecanismo de utilización para ese contrato social que los ciudadanos firmamos con el Estado. Nosotros cedemos la regulación de nuestros derechos para convivir en paz y en tranquilidad, pero aquí hay muchas leyes que no existen que deberían de existir, como por ejemplo la del agua, entre otras, que la ausencia de regulación ha sido uno de los mecanismos que han facilitado funcionarios para proteger intereses de unos pequeños sectores que se han enriquecido injustamente en detrimento de la mayor parte de la población. Hay ausencia de leyes también que debe de verificarse y elaborarse las que sean necesarias, eliminar aquellas innecesarias, reformar las que sean necesarias también, para entonces tener una reforma integral de todo nuestro sistema legal que pueda ser utilizado por cada uno de nuestros gobiernos, tant, eh, órganos, instituciones, los gobiernos locales, es decir, que favorezcan al desarrollo. So, no solamente de, todo el de, de cada uno de los territorios, sino que en conjunto como país para tener ese crecimiento económico que tanto esperamos. Es como algo eh, bastante... Um, ¿Cuál sería la palabra? Es, en realidad estamos apostándole a mucho, pero es apostarle a todo para ir poco a poco logrando esas metas. Ambicioso es la palabra. <laughs> Bueno, eh, hay un comentario final eh, que me gustaría, sé que ya ha abordado ya varias veces este tema de, de la ley de agua, pero esta sería la última. Y bueno, es un comentario bastante largo, pero básicamente ella habla que eh, para tener el derecho, reconocer el derecho humano al agua, hay que ser coherentes en la aprobación de la nueva ley. Eh, y en que ella habla de que se deben de considerar eh, desde su opinión eh, otra, otra ley que es igualmente necesaria y es la ley del subsector del agua potable eh, y que debe haber un ente regulador para regular a los diferentes prestadores del servicio. Es decir, no solamente anda, ¿verdad? Eh, entendiendo que existen otros prestadores de agua en el país. Eh, y que ya no actúan eh, desde la opinión de, de esa persona que hace esta pregunta, ese comentario, eh, sin, un, sin tener un marco legal. Eh, también considera que es necesario una ley para la gestión del agua a manera de proteger y conservar los recursos hídricos eh, y eh, que, pueda haber, que se pueda establecer un canon por el uso del agua a manera de garantizar el uso racional y reconocer el valor económico del agua ya que es un recurso escaso. Eh, bueno, finaliza diciendo de que hay que establecer una política nacional y planes de recursos hídricos. Eh, y luego eh, dice que si esto no, no se da eh, este derecho al agua puede seguir siendo un derecho en papel y que para de verdad tenerlo debe existir un compromiso de las autoridades para su efectiva implementación. Eh, quería hacerle este último comentario, bastante largo, para que también usted eh, pueda darle sus valoraciones a la persona que ha hecho este, este comentario. Sí, no, completamente de acuerdo, eh, sobre todo con, empiezo con lo que terminó él esta persona, el, la, podemos nosotros tener una constitución muy bonita re, que, que esté llena de derechos, de reconocimiento de derechos fundamentales, pero si al final son letras muertas, son solo papel, son letras en, en un papel, no nos sirve de mucho, no nos sirve llenar la constitución de derechos si no vamos a tener los mecanismos idóneos y suficientes para poder garantizarle a la población el acceso al agua potable y de saneamiento, porque en El Salvador, hay que decirlo, el agua ha sido utilizada como un bien de explotación, como mecanismo de enriquecimiento eh, para unos pocos y es un recurso limitado. Es decir, aquí hemos tenido eh, personas que han tutelado el, este tipo de explotaciones de nuestros recursos, es decir, se han enriquecido con nuestros recursos, no hemos percibido nada de contraprestación, ningún pago a cambio. Y no existía una ley que regulara esa situación porque precisamente esa era la idea. Cuando yo les hablaba de ausencia de leyes, estaba en mi mente siempre eh, precisamente la ley del agua, porque eh, la ausencia de la ley del agua es lo que ha permitido la utilización de este recurso como un mecanismo de enriquecimiento de, de grandes constructoras, de grandes desarrolladoras, de uno de, de embotelladoras y de. Hay sectores, yo, yo estoy consciente que también hay sectores de la producción que requieren muchísima agua, eh, como la caña de azúcar, pero la ausencia de esta regulación ha permitido el crecimiento económico localizado y selectivo. Entonces, sí, definitivamente, esta regulación es importantísima y viene tarde, pero agradecidos que viene, importante que se reconozca todo lo que esta persona... Hacía mención porque definitivamente tiene que reconocerse, reconocerse como un bien público eh, que, al que tenemos no, todos y cada uno de los salvadoreños acceso al agua potable y también de saneamiento. Entonces, eh, en esa medida, sí, yo, yo estoy de acuerdo y definitivamente no podemos permitir y no debemos permitir, como localidad, como ciudadanos, como Estado, que siga siendo utilizado como un mecanismo de enriquecimiento cuando hay otras personas que están muriendo de sed, literalmente, y no tienen agua de saneamiento. Bueno, con esto, muchísimas gracias por sus respuestas, Tania, y también a todas las personas que participaron por las preguntas que nos han dejado. Eh, como siempre, en esta parte aprovecho para recordarles que van a poder encontrar la transmisión del video en nuestra página web, www desarrollo territorial sb.org ahí lo pueden buscar y también en nuestro canal de YouTube para que puedan eh, volver a escuchar esta transmisión y conocer más sobre esta presentación eh, con esto terminamos esta sección Enrique eh, muchísimas gracias muchas gracias eh, Tania por haber estado con nosotros compartiendo sus conocimientos sus puntos de vista desde lo, le lo legal sobre estos temas que hemos abordado hoy día con usted a ustedes, amigas y amigos, pues gracias siempre por conectarse los días miércoles para conocer más sobre diversos temas que tienen que ver sobre la realidad de nuestros territorios. Gracias también a las entidades que nos apoyan para hacer esto posible. Eh, queremos decirles también que estamos tratando de crecer en nuestro canal de YouTube, así de que les invitamos a que entren a YouTube, busquen el canal de la red de T le den like y se suscriban porque queremos crecer la comunidad para seguir compartiendo más videos que hablen sobre la realidad de nuestros territorios. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos verles en la próxima sesión de Hablemos sobre Realidad Nacional. Un gusto y que tengan todas y todos buen día.